buenas noches, venid por aquí, enhorabuena. ¿Qué tal? Muy buenas, lo dejo por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Voy a dejar que cojáis un poquito de aire, porque lo primero que tenemos que hacer ahora mismo es cerrar las líneas. Ya no se puede llamar más, no se puede votar, así que la suerte para nuestro programa está echada. ¿Qué? Fantástico. ¿Nacidos para bailar? Así es, nacidos para bailar. Se nota, ¿eh? Lleváis mucho tiempo bailando, girando por todo el mundo, 53 países. Me cuentan, o algunos más, ¿no? Habrá sí, por ahí. Creo que llevamos algunos más. Sí, ya 12 años de gira. 12 años. Muy contentos. De hecho, ahora estamos en Barcelona, en el Teatro Tívoli. Ajá. Muy contentos de estar en casa. Eso hay que contarlo. ¿Estáis a partir de cuándo? Esta es la última semana, ¿no? Hasta el domingo. Hasta el domingo, última función. Vale, ¿qué vamos a encontrar en Nacidos para Bailar? Porque, claro, esto solamente es una parte muy pequeña de todo el espectáculo. Pues es un espectáculo, sobre todo, que... Es como una bomba de energía, básicamente. Mezclamos el ballet clásico, las artes marciales, el flamenco. Mis hermanos y yo tocamos música clásica también. Entonces, es una mezcla de diferentes estilos. La música también es rockera. Es como una bomba de energía. Flamenco fusión extremo, ¿no? Extremo. Hasta hacemos equilibrismos encima de cajones, zapateamos boca abajo. Es una locura. Vamos a hacer una cosa. Hemos visto parte aquí en directo. Vamos a ver otro trozo pequeño de esa actuación, porque el que quiera verlo entero, que vaya a veros al teatro. Pero en casa lo podéis ver aquí. Una cosa muy importante que sí que me gustaría destacar, Taconeo Solidario, un proyecto maravilloso que tenéis, y parte de las entradas de vuestro espectáculo va para un proyecto solidario. Correcto, sí, el Taconeo Solidario es un proyecto que hemos creado. Este año tenemos unas 150.000 entradas a la venta en toda la gira nacional, y de todas las entradas una parte va a la Fundación Querer, que trabaja con niños con problemas neurológicos. O sea que toda la gente que viene al teatro, muchas gracias por poder ayudar en esta causa. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros por ser tan grandes. Aquí tenemos solamente, sí, dime. Queríamos decir antes de nada, que no nos vayan a cortar, que nosotros, Israel y yo, estuvimos hace ya 10 años... Con Joaquín. El maestro Joaquín. Que tenemos que decir que no estaríamos aquí tampoco sin él. O sea que sí. David, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Joaquín. Hemos aprendido mucho de ti. Has visto que alguna cosilla tenemos. Lo he visto. Se le ve orgulloso a Joaquín también mirando. Hemos dicho, gracias. Soy 5 hermanos aquí. En casa todavía hay 35 repartidos muchos, por todo el mundo. Muchos. Son 40 los vivancos. Os voy a decir una cosa. Vosotros sois una familia muy grande. Imaginaros, para poner a todo el mundo de acuerdo, que queden un día, por ejemplo, en unas Navidades. También cuesta mucho trabajo que queden, que podamos conciliar. Familia, hablo ya de nuestros concursantes, con su trabajo diario y con el trabajo, vosotros lo sabéis, que significa sacar para adelante una coreografía como las de esta semana también.